Hola queridos amigos, grandes bendiciones para todos ustedes y que la paz del Señor esté en cada hogar y las bendiciones en sus hijos, en sus familias. Recuerden que tenemos que pedirle a Dios que proteja nuestra humanidad y sane nuestro planeta que está enfermo. Igualmente para nosotros que estamos en crisis por toda esta enfermedad, esta pandemia, etcétera, para que el Señor levante nuestro ánimo. Bueno, hoy, mis queridos hermanos, el Evangelio es tomado de Lucas 10, 17, 24 y nos dice esta bendita palabra. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Interesante, fuerte evangelio, mis queridos hermanos, porque vemos la alegría de los discípulos que regresan llenos de fuerza y le dicen a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él le contesta: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Ustedes se les ha dado poder para aplastar serpientes, escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Así es, participar en un ministerio de liberación es fuerte, mis queridos hermanos, porque el demonio nos puede contaminar. Pero tenemos nosotros una misión muy grande, y es llenarnos, cubrirnos con la sangre de Cristo, estar con el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, con el rosario y el Cristo y el crucifijo en nuestras manos para defendernos del enemigo. Hay muchos espíritus malignos que rondan por todos lados, mis queridos hermanos, y esto no lo podemos desconocer. El mal está aquí, lo vemos nosotros, caído como un rayo. Lo vemos en criaturas grotescas, terribles, espantosas, y todavía la gente no cree. Para mí, hermano, este virus es una cuestión del enemigo, una cuestión del más allá, de las tinieblas, y nos ha hecho mucho daño. Por eso tenemos que estar siempre en oración, luchar en la santidad, porque el Señor nos dice: alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Por eso Jesús se llena de júbilo en el Espíritu Santo y exclama: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Y saben que sí, la gente sencilla a veces se da más cuenta de todos los espíritus demoníacos que nos están acechando. Pero también sabemos cómo defendernos a través de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, y portándonos bien, buscando la santidad. Que Dios Todopoderoso me lo bendiga. Gracias, gracias por compartir, mis queridos hermanos, este canal de Púlpito Digital. Tú eres parte de esta familia. Recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que vienen las bendiciones, y que Dios me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que queden libres de cualquier demonio o pensamiento maligno. Acuérdense, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria.